Incondicionales, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Miguel Cámara y nos encontramos en una edición más del palco para el encuentro entre la Selección Nacional de México y Costa Rica. Acompáñanos que tenemos muchas sorpresas para todos ustedes. Mi querida Bris, vamos contigo del otro lado. Muchas gracias, Miguel. Hola, Incondicionales, yo soy Bris Mata y aquí vamos a ver el partido. Van a haber muchísimos regalos, sorpresas e invitados especiales. Acompáñenme. ¿Qué es lo que hay allá adentro? ¿Qué vieron? Está Marco Fabián, está Oribe, y está Sague, está Braulio Luna y Luis Hernández. ¿Qué les ha parecido toda la experiencia? Excelente, muy padre. Pues ahorita llevamos menos de una hora y está excelente todo. El servicio, la convivencia, todo. No te esperas que te vas a tomar foto con las copas, no te esperas que vas a tener una foto ahí en el estadio con tus amigos. Con el ganador, con el afortunado que gracias a Delta Aero México se va a ir de viaje. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy, muy feliz. ¿Te esperaste ganar este premio? No, la verdad es que no lo esperaba, pero pues se dio y aquí estamos. El palco y este evento es maravilloso, nos acerca con el aficionado. Y qué mejor que eventos como estos que nos permitan tener contacto con la gente, bromear, acercarnos. Ese es el verdadero alimento que quiere uno como futbolista, que soñó toda su vida. Así que muy padre, la verdad, todo. Estamos aquí con Guillermo. Guille, ¿qué opinas del Palco 2017? ¿Qué te pareció? No, hombre, increíble. Un evento buenísimo donde juntaron a muchísima gente de muchos lados y se vivió un ambiente increíble aquí con el partido de la selección. Incondicionales, este ha sido el Palco 2017. Sin duda, ha sido un evento que nos ha dejado muchas emociones. No olviden estar al pendiente de las redes sociales y de los patrocinadores de mi selección porque ustedes podrían venir al próximo evento. Nosotros fuimos Bris y Miguel. ¡Hasta la próxima!